Esto mostramos porque queremos que se entienda de que esta situación conservadora no puede continuar. Se tiene que cambiar. Y el cambio requiere decisiones que estamos tomando desde el Ministerio, pero requiere el apoyo de ustedes como alcaldes, seguramente varios alcaldes que están presentes en la son parte de la Junta de Accionistas y por lo tanto hay decisiones que se tienen que tomar. ¿Considera que es ineficiente esta empresa? Bueno, yo dije que la empresa tiene una serie de deficiencias y que esas deficiencias tienen que ser abordadas para poder fortalecerlas. Un Sedaloreto deficiente es lo que expresa el propio ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, a su llegada a Iquitos el martes pasado y que de una y mil maneras ha dejado en claro que las municipalidades deben priorizar los gastos en cuanto a proyectos de agua potable, una necesidad urgente en nuestra ciudad. Esto mostramos porque queremos que se entienda de que esta situación en Sedaloreto no puede continuar. Se tiene que cambiar. Y el cambio requiere decisiones que estamos tomando desde el Ministerio, pero requiere el apoyo de ustedes como alcaldes, seguramente varios alcaldes que están presentes en la son parte de la Junta de Accionistas y por lo tanto hay decisiones que se tienen que tomar. Pues esta señora desde varias cuadras viene cargando bandejas de agua, recogiendo agua de otro lado, porque Sedaloreto no les brinda un buen servicio de agua potable, a pesar de que ellos pagan puntualmente su servicio de agua potable. Es tan ilógico pensar que en Iquitos, rodeada de ríos, presentemos dificultad de contar con abundancia de agua potable en cada una de las millones de viviendas que cuenta esta ciudad. Pero vaya verdad que es una realidad. La falta de agua es el problema no de hoy, sino desde hace muchos años atrás, y que las autoridades locales no hacen absolutamente nada por mejorar este servicio necesario para los millones de pobladores que hasta la fecha continúan en protesta. No tenemos el servicio ya casi como un año. Estamos sufriendo todos los días comprando 10 soles de agua, 10 a 15 soles. Todos de este sector tenemos el problema de la deficiencia del servicio de agua. Verdad que no sé si como una burla, cuando nos dan cuando ellos quieren. Podemos tener 3, 4 días de falta de agua y ellos vienen cuando quieren. Yo tengo 5 días que no tengo agua. Actualmente ayer ha llovido y con eso hemos recogido el agua en los bidones y con eso hemos lavado. La empresa prestadora de agua potable Sedaloreto, cuestionado desde gestiones pasadas al parecer por actos de corrupción, donde presupuestos designados a esta empresa para la mejora de servicios de agua pues fueron malgastados. Hoy nos informan que desde aquel martes 13 del presente, una de sus herramientas de bombeo y caída de tensión colapsaron. Es por eso que gran parte de las viviendas, sea Iquitos, Belén, Punchana y San Juan, no contaron con el servicio de agua potable. Generalmente en tiempo de vaciante, en tiempo de calor, ¿no? El problema es la vaciante del río Nanay. Sin embargo, para eso nosotros nos hemos preparado comprando un nuevo motor, reparando dos motores más, de tal manera que en captación está garantizado con los motores. Sin embargo, en estas últimas semanas hemos tenido caída de tensión de Electrooriente, inclusive cortes, ¿no?, de fluido eléctrico, y esto nos ha ocasionado de que se desabastezca también por la ciudad, ¿no?, por cuanto nosotros no contamos con grupos electrógenos para hacer esta contingencia. Se había superado, eso fue la semana pasada, pero resulta que el día martes de esta semana, ¿no?, también ha habido un cortocircuito en nuestros transformadores, ¿no?, de distribución, donde que ha explotado un transformador y obviamente ha repercutido en todos los equipos que tiene como componentes también toda esta casa, ¿no? Y luego de haberse restablecido el servicio, nuevamente bajó la potencia y se paralizó el servicio hasta identificar dónde más ha repercutido, ¿no? Porque nosotros tenemos tres transformadores, uno siempre está en stand-by y este malogrado se le había sacado y quedando dos, ¿no? Pero había repercutido en otras partes, ¿no?, de todo este sistema, hasta encontrarlo el día de ayer, ¿no?, a las 3 o 4 de la tarde, de tal manera que casi 12 horas nuevamente hemos
estado sin el tratamiento y por ende pues el desabastecimiento a la ciudad, ¿no? Otro de los motivos por la cual no hay agua en Iquitos es por la baja del río Nanay. Mínima cantidad de agua ingresa a la planta de captación, una planta hoy colapsada que absorbe el agua del río para ser distribuida a la planta y luego, mediante redes, llegar a las viviendas. Pero este problema ha originado la escasez de agua. Durante el día, el abastecimiento de agua potable solo es de madrugada y minutos en la tarde, como otros días que hasta ni una sola gota cae en los grifos. Nosotros estimamos que más del 50% tiene agua, ¿no? En las horas establecidas, ¿no? Deficiente. Definitivamente los lugares más alejados no van a tener, pues, ¿no? Inmediatamente, porque recién se ha restablecido ayer a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces va a ir progresivamente saturándose la tubería, de tal manera que podamos tener ya continuamente, de acuerdo a los programas que tenemos en los lugares alejados, ¿no? Bueno, como veníamos trabajando, ¿no? Ya no teníamos estas restricciones, al contrario, estamos haciendo mejoras y en algunas partes haciendo ampliaciones, es de que no vaya a fallar nuestro sistema de captación, nuestro sistema de distribución, y que no nos falle el sistema de energía eléctrica, que estamos dependiendo al 100%, ¿no? Si esto no falla, entonces nosotros tampoco vamos a estar paralizando. Contraluz ha recorrido algunas calles del distrito de Punchana y los testimonios de estos vecinos es sorprendente. Ellos dicen que ya son varios días que no cuentan con agua potable y si lo hay, solo es de minutos. Sí es deficiente, porque en verdad el agua sería todo el día y nosotros pagamos por untar el agua. El agua viene a las 5:30 hasta las 6. ¿De la mañana? Sí, de la mañana. De ahí, pues ayer no hemos tenido agua. Ahora no sé si vamos a tener agua. Más. ¿Ayer no hubo agua todo el día? Todo el día no había agua. Ayer han dado quizás 15 minutos. Luego se fue el agua. Tienes que sacar, dejar el pozo artesiano. Entonces, hoy día han dado apenas media hora. He llenado nomás dos tinas. Y ahorita estamos ya con el agua ya. Para lavar las manos, los platos, nada, ¿no? Ya no tengo ni lavo mis platos hasta ahorita porque ya no tengo agua. Hace una semana que no tenemos agua. No sé de a qué se debe esto, que no hay agua ahorita. Pero ustedes pagan puntual sus recibos. Sí, ahorita estamos pagando puntual porque yo no pagaba tiempos, di, porque no tenía agua. Ahora que he abierto un hueco ahí. Ahorita está cayendo, pero bien poquito. Pero ahora, toda esta semana, no cae nada. 5 días que no tengo agua. Actualmente ayer ha llovido y con eso me recogí el agua en los bidones y con eso me lavaba. Ahora, ¿cómo para cocinar? Los muchachos, ¿cómo se bañan? ¿Cómo se asean? Ahorita, pues, anoche no han bañado porque no había agua. Anteayer tampoco. Pero anoche, ayer se ha llovido. Ahí tengo agua en balde. ¿Pagan puntual su recibo? Sí, pagamos. Recién puntual. Muchos de estos pobladores afirman que el abastecimiento de agua de Seda Loreto llega no solo en mínima capacidad, sino sucia, contaminada, que ha provocado serias enfermedades de la piel de muchos niños, pese a que pagan sus recibos de manera puntual. A veces no hay, joven. No sé qué pasará, como también a veces viene bien sucio el agua, viene amarillo. Amarillo viene. Así viene el agua. ¿Ustedes han tomado eso? De vez en cuando. ¿Será de repente cuando están arreglando o cuando entra alguna cosa? Porque a veces viene sucio el agua y no da escozor. Por ejemplo, mis dos nietitos estaban con escozor del agua y hace una semana atrás. Del agua era porque venido turbio el agua y daba escozor. Feo, con unas bolas. Tienen que llevarle a la posta para que le den unas cremas. En el sector del terminal, en el distrito de San Juan Bautista, uno de los afectados por la falta de agua, que hasta camiones de cisternas tienen que contratar para llenar aquellas bandejas que solo les duran para 2 a 3 días. Y si es que la lluvia cae, mejor. Nos vienen recibos y tras recibos, pero el servicio no hay. Claro, en estos días hay veces que sí cae un poquito, pero de ahí baja nuevamente. Eso yo pienso debido a lo que nos envían los recibos. Entonces, le mandan el agua. Pasan unos días y olvídate. Cuando ya no nos daban ya 3-4 días, nosotros fuimos a reclamar y nos dijeron de que nos van a venir y van a chequear. Pero no viene. ¿Pero cuál es el último monto que usted ha tenido que pagar en recibo del agua? Bueno, nos llegó 12 soles. ¿12 soles? Sí. Pero... a raíz de lo que no quisimos pagar, nos dijeron que nos van a cortar el servicio y para pagar reconexión.
No lo hicimos eso, ¿por qué? Porque nos fuimos a reclamar en la oficina y nos dijeron de que mientras no se regularice el servicio, no tenemos por qué, digamos, estar levantando más reclamos, porque los afectamos a ellos. ¿Cuánto es eso recibo? Casi 300, tanto ya estará ahí el agua. ¿Eh? 300 soles en el año pasado. El año pasado y con este año. Ustedes también no pagaban su recibo porque no les daban agua, ¿no? No daban agua, pues ¿cómo vamos a pagar? Es lógico, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice ante esto la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS? Ha habido inversión. A nivel nacional, diagnóstico nosotros que el dinero ha estado ahí para hacer inversión, sin embargo, las obras no han cumplido el fin o la finalidad que nosotros hubiésemos querido. 108 millones, tengo entendido. Bueno, no tengo la cifra exacta, pero es una situación que se ha presentado a nivel nacional y ha habido, sinceramente, mucha corrupción. Eso es la palabra, mucha corrupción. Son obras que no han servido, que no sirven, o sinceramente son elefantes blancos que les han querido cargar a las empresas a nivel nacional. Es por eso que nosotros a las EPS les hemos exigido a nivel nacional durante todo este tiempo cualquier obra de saneamiento que puedan realizar, primero revisar bien si esa obra sirve o no sirve. Y si no sirve, sencillamente rechazarlo de plano hasta que ellos subsanen las observaciones. Esta es la realidad, señores autoridades. El ministro de Vivienda, en su visita a Iquitos, habló sobre los más de 100 millones de soles que el gobierno central ha destinado para que los gobiernos locales inviertan en obras de agua y desagüe, y más aún para Ceda Loreto. Edmer Trujillo dice que los accionistas de esta empresa de agua, es decir, los alcaldes, deben tomar cartas en el asunto frente a la malversación de fondos y priorizar gastos invertidos desde el gobierno central. Convoquemos ya las obras, iniciemos ya las obras. Son 108 millones de recursos para Loreto, que deben activar la economía de Loreto, y requerimos ya que ustedes tomen la decisión de iniciar esas obras. Nos preocupa también 10 obras paralizadas. 10 obras paralizadas que suman alrededor de 60 millones de soles. 60 millones de soles que están ahí, botados, y que no sirven para nada, que no están representando nada en favor de la población. ¿Qué le requerimos, señores alcaldes? Trabajemos en conjunto y empezamos a resolver estos problemas y a comenzar esas obras que están paralizadas. ¿Qué dijo la máxima accionista de Ceda Loreto frente al problema de agua potable en Iquitos? Es que se va a trabajar elaborando el proyecto de un nuevo reservorio. Otro es el proyecto del reservorio de 4.000 metros cúbicos que se viene trabajando también con Ceda Loreto, porque se dice que vivimos en una ciudad rodeada de agua, pero nuestras viviendas no tienen agua, ¿no? Entonces el problema que tiene Ceda Loreto es el no poder captar, no tener un reservorio donde colocar. Ya los reservorios que tenemos son muy antiguos, entonces se está planteando un reservorio de 4.000 metros cúbicos y el sistema de medición que también está fallando. Creo que esos tres proyectos van a complementar a todos los proyectos de la metrópoli que traiga Punchana, San Juan y Belén. Yo nos preguntamos cuándo, pero cuándo será el momento que Iquitos cuente con agua potable las 24 horas del día. Primero, reducir las pérdidas. Nosotros tenemos agua. De acuerdo a los cálculos hidráulicos, 1.000 litros por segundo es suficiente para dar las 24 horas. Imagínense, son 600 litros que se pierde. Y esos 600 litros justamente es para que tengan las 24 horas, ¿no? En estos momentos, si nosotros no tuviéramos pérdidas. Pero de acuerdo a los estándares, la pérdida podemos reducir hasta 30%. Eso significa que nosotros tendríamos que producir más agua, ampliar esta planta, poner medidores, sectorizar, y de tal manera que el agua se pueda distribuir eficientemente en cada sector.